¡Ey! ¿Qué pasa, chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Mocoterra con el Madrid. Y vamos a continuar. Estamos hoy en el mes de febrero, ya dejamos atrás el mercado de invierno y entramos de lleno en la fase decisiva de la temporada. Comenzará ya la primera eliminatoria de la Champions, tenemos las semifinales de la Copa del Rey. Y lo más importante, yo creo, del día de hoy, un clásico contra el Barça que decide la Liga. Decide la Liga. Puede decidir la Liga para mal. Para bien no lo va a decidir, porque aunque yo gane, quedará todavía mucho. Pero de ganar el Barça sería imposible remontar esa distancia que tendría de 5 puntos. Ahora mismo está 2, pero es que ya veis los números del Barça. De 22 partidos ha ganado 21 y el que ha perdido ha sido contra nosotros. Es que si el Barça sigue en esta línea, aún perdiendo contra nosotros, es muy difícil que ganemos la Liga. Es que podemos ganar los 2 partidos al Barça y perder la Liga, perfectamente. Perfectamente, porque es que a la mínima que fallamos nosotros, si el Barça no falla, que no parece que vaya a hacerlo, nos iríamos a la mierda. Tenemos antes de ese clásico tan decisivo un partido contra Valencia, que son unas semifinales de Copa, que no son menos decisivas, la verdad. Eso es una semifinal. Había pensado, no sé por qué, que era partido único. No, las semifinales son a doble partido. Así que aunque no consigamos un buen resultado ahora, tendremos la vuelta. Eso sí, mejor conseguir un buen resultado ahora, la verdad. ¿Qué dirías de vuestra anterior victoria contra Valencia? Que ganar es ganar. 3 puntos son 3 puntos. ¿Crees que podrías mantener el ritmo? A ver, 3 puntos son 3 puntos, pero si juegas mal, no puedes ganar 3 puntos siempre. En cambio, si juegas bien, el buen juego te va a llevar a ganar. Vale, pues ahí tenemos el partido contra Valencia. La vuelta la tendremos después de enfrentarnos al Athletic en Liga. Y a ver, es que aquí viene una racha de 3 partidos del equipo titular clarísimos. Es que semifinales de Copa, clásico decisivo en Liga y primer partido de octavos de final de Champions, pues son 3 partidos que el equipo titular se tiene que comer. Y que espero que no, que se los coma bien y que no tengamos ningún problema, que no se atragante, ¿no? Con ninguno de los 3 partidos, porque son decisivos para las 3 competiciones, para la Copa este, para la Liga el siguiente y para Champions el tercero. Real Madrid Valencia, jugamos en casa en el Bernabéu. Antes el clásico y sumamos un 3-0. Sumamos un 3-0 que me gusta. Doblete de Harry Kane, un gol de Kylian Mbappé. 3-0 que mete un pie. Pues mete pie y medio. Pie y medio. Y eso me gusta. Odriozola sorpresa la lista de traspasos, os cuento. Ya estamos fuera de mercado. Por tanto, los jugadores que la próxima temporada tienen que salir, véase Odriozola, véase Rodrigo, véase Ceballos, ya estaba transferible. Véase nadie más. Odriozola y Rodrigo, ¿vale? A Odriozola lo he puesto transferible, porque Odriozola tiene 85 de potencial, ha llegado a 86 y media. Pero yo sinceramente creo que no se va a llegar, no se va a poner a la altura de Kimmich. Y después Rodrigo sí que está cedible, pero Odriozola está transferible, ¿vale? Simplemente comentar eso. Que como estamos ya fuera de mercado, si recibimos una oferta ahora ya sería de cara a la siguiente temporada. Y ahí sí que quiero que o bien salga uno traspasado o bien el otro cedido. Por cierto, acabo de ver que Rodrigo tiene rol de promesa. Me encanta eso. Por eso se queja poco. Vale, pues después de esa victoria contra Valencia, llega el segundo partido de este trío. De este trío que puede ser mortal o que puede ser la hostia, ¿no? Puede ser la hostia con 3 victorias. De hecho, lo más probable, sinceramente, es que consigamos 3 victorias. Pero aunque consigamos 3 victorias, tendremos hecha la semifinal de Copa, tendremos hechos los octavos de Champions, pero no tendremos hecha la Liga, ni mucho menos. ¿Y es que en Barcelona están preocupados? Deberían. Van a perder el liderato. ¿Conseguiréis acabar con esta mala racha antes de que acabe la temporada? No sé a qué te refieres con mala racha. No. Vamos a evaluar la mala racha, ¿vale? Vamos a irnos al calendario a evaluar la mala racha, ¿vale? Vale, venga. Vamos a hacerlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 victorias seguidas. ¡Es que venimos en mala racha! ¡Es que venimos en mala racha! 13 victorias seguidas. ¡Es que venimos en mala racha! ¡Es que venimos en mala racha! ¡Venimos en mala racha! Ya está, tío. Es que venimos en mala racha. Llevamos 13 victorias seguidas, pero venimos en mala racha. Este juego, de verdad. Este juego. Barça-Madrid, clásico.
En el Camp Nou, ganamos en el Bernabéu, 1-0, victoria por la mínima. Toca golear en el Camp Nou, toca ganar el golaveras particular. Toca intentar hundir al Barça. Hundir a un Barça que ha ganado todos los partidos, menos el clásico que tuvimos en la ida. Si no ganamos, podemos decir adiós a la liga. Y si ganamos, nos podemos acercar, pero ni mucho menos estaría hecho. Barça-Madrid, clásico, en el Camp Nou, que decide parte de la liga. Bastante liga, 1-3, victoria en el Camp Nou. Es que a ver, sí, estoy contento, estoy feliz, pero a pesar de la victoria, un pinchazo hace que perdamos la liga. Porque el Barça viene de ganar todo y creo que va a seguir ganando todo. Aún así, es un buen resultado, es una buena victoria, son 3 puntos. Tenemos el gol, habrás ganado. En caso de empate a puntos, seríamos campeones nosotros. Y poco más, poco más. ¿Qué queda ahora? Que los suplentes ganen los partidos que tengan que jugar, que voy a intentar que sean muy pocos. 1-3, victoria de Griezmann, ha marcado para el Barça. Dybala ha marcado para nosotros, también Mbappé con un doblete. Hazard no ha marcado. Tampoco lo ha hecho Modric, que no lo veo ni siquiera en el banquillo. Modric está ya mayor. Pues de momento 2-2. De momento 2-2. Mira, Mariano García, vale, este jugador ya ha llegado a 60 de media, ya sabemos su potencial, que es de toda una joven promesa. De hecho, no lo he puesto cedible porque quería enseñaros hoy el potencial. Se me había olvidado, pero bueno, lo acabo de ver ahí, os lo enseño. Toda una joven promesa, Mariano García. Y cedible. Y ya está, vaya, no hay mucho más que ver. Me sorprende, eso sí, que estemos a 13 de febrero y no haya llegado ninguna oferta. Febrero suele ser un mes muy movido en cuanto a ofertas. Igual que septiembre. Lleva una oferta por Rodrigo del Tottenham. Yo he aceptado esto muy rápido. ¿Qué contrato tiene Rodrigo? Debería empezar a mirar el contrato de los jugadores, ¿eh? Debería empezar a echar un ojo a la duración del contrato de mis jugadores. Porque acabo de ceder yo a Rodrigo aquí con una confianza. Vale, Rodrigo tiene contratos. Sí. Tiene contrato de sobra, puedo cederlo. Vale, pero tengo que estar atento a eso. Ojo que se pierden el partido Casemiro y Varane por sanción, ¿eh? Ojito a eso. Ojito a eso, Casemiro y Varane se pierden el partido por sanción. Jugará Militao, entiendo. Y el otro es probable que sea Ceballos. Apostaría que el juego va a poner a Ceballos. Aunque podría jugar Rakitic, podría jugar incluso Fede Valverde. Okay, Real Madrid está en una gran situación. ¿Crees que tenéis ya el pase asegurado? Pues no hemos jugado el partido, así que no sé qué me estás contando. Si es que no hemos jugado. Si me dices esto en la vuelta después de haber ganado 0-2 o 0-3, pues vale, te lo compro, pero es que no hemos jugado. ¿Tu equipo subestima a los rivales? No debería. Mis hombres juegan bien. ¿Crees que podéis mantener este tremendo ritmo? Me preguntan. Un día preguntan por la mala racha, otro día por el ritmo. Así son las ruedas de prensa de FIFA. Así son las ruedas de prensa de FIFA 20. Vale, pues tenemos aquí el partido contra el Porto. Y fuera de casa, en Dodragao. Juega Militao y juega Rakitic. A ver, Ceballos te compro que no juega ahí, porque Ceballos creo que no tiene como posición alternativa a la de medio centro defensivo. Sí la tiene Fede Valverde, por eso no entiendo que juegue Rakitic. Pero bueno. Cero. Es una victoria, pero podría haber sido mejor si Kane hubiese metido ese segundo penalti. Vivimos de los penaltis, tío. Vamos a penalti por partido, prácticamente. Es increíble. Bueno, pues nada, Harry Kane, que ha marcado un gol de penalti, ha fallado otro. Volverán Casemiro y Varane en el siguiente partido, la siguiente jornada. Varane que... bueno, ya... Varane que se jugueó, ¿no? Que estaba sancionado en Europa y en competición nacional un partido así de gratis. Vemos ahí la clasificación. Estamos primeros. No sé si es la primera vez en la temporada que estamos primeros, pero estamos primeros. Estamos primeros. Y el Barça, pues a ver qué hacemos con el Barça. Es que está a un punto. Es que está a un punto. Es que aunque haya perdido el Barça, aunque estemos nosotros primeros, el Barça de 23 partidos ha ganado 21 y ha perdido 2. Casualmente, los dos que ha perdido contra nosotros. El Barça ha encajado 9 goles en 23 partidos. De esos 9 goles, 4... La mitad, prácticamente, los ha encajado en los dos partidos que ha jugado contra nosotros. El Barça ha encajado 5 goles en 21 partidos. Es que aquí estamos hablando de datos de locura. Aquí estamos hablando de datos de locura. Ha encajado 5 goles en 21 partidos. Y ha metido 71 de los 72.
uno de nosotros, ha metido 71 goles en 21 partidos. Es que sale una media de más de 3 goles por partido. Es que sale 3 goles y medio por partido, prácticamente. Sale 3 goles y medio por partido. Es que el Barça sale 3 goles y medio por partido. Prácticamente. ¿Cómo podemos competir contra un equipo que ha encajado 5 goles en 21 partidos y que sale a más de 3 goles y medio por partido a favor? No sé cómo podemos competir contra el Barça. Sinceramente, no lo sé. Y no será porque el Barça tenga aquí un equipo de la hostia, ¿eh? Ni mucho menos. Ni mucho menos. Está ganando más por nombre que por otra cosa. Porque la plantilla del Barça, Ter Stegen sí, Griezmann sí, Hazard sí, vale. El Coutinho tiene 85 de media. No es nada del otro mundo. El Ruiz ha jugado 9 partidos. Nada del otro mundo. ¿Qué más? ¿Qué más? Modric está como está ya con 85 de media. Pjanic tiene 85 de media. No estamos hablando aquí de locuras. Arthur sí que es mejor, ¿no? Pero a Leñá, que está jugando de extremo, no se le ve aquí ni la media. Tendrá 80, 81 de media, no tiene más. Jordi Alba tiene ya 84 con una edad, ¿no? Semedo tiene 85. ¿No? Que no hablamos aquí de ninguna locura, ¿no? Un Titi sí que está mejor. Lenglet sí. Skriniar sí. Mira, de centrales va sobrado. Ahí no te digo yo que no puedas llevar 5 goles encajados. Bueno, es que 5 goles me parece una cifra completamente ridícula, pero. Pero venga, te compro que lleve 5 goles en 21 partidos, pero. ¿Tiene goles y medio por partido con la delantera que tiene? Tampoco tiene una delantera para llevar tantos goles. En fin, y tampoco tiene un centro de campo para mantener ese equipo. En fin, la situación es la que es. La situación es la que es y dependemos de que el Barça se deje puntos en algún partido para ganar la liga. Porque nosotros no nos vamos a dejar puntos sí o sí. Es imposible que hagamos una liga perfecta. Nos quedan 15 partidos. No vamos a ganar 15 partidos. Os aviso, no vamos a ganar 15 partidos. Rodrigo cedido. Y Neymar que quiere jugar. Mira, Neymar. Te voy a mantener contento. Y tenemos una oferta del Barça por Neymar, precisamente. ¿Cuánto pagará el Barça? Es el Barça, sí. El Barça que pague. El Barça que pague. El City estaba dispuesto a pagar 174, que eso es probable que hubiese subido a 180. No subió, por lo que no subió, por esa negociación de 7 horas. Pero vamos a pedir que el Barça ofrezca una cantidad parecida. Gracias. Y si no, pues adiós. ¿Ganará el Madrid otra vez? Ya veremos. No sé, ¿qué dirías de vuestra anterior victoria contra Sevilla? Que me dejes de preguntar del anterior partido, tío. Me interesa este. ¿Conseguirá el equipo mantener la racha? Ahora sí preguntamos por la racha, ¿eh? Ahora que estamos primero, sí preguntas por la racha. Pues intentaremos mantener la racha, claro, si es que no queda otra. Jugamos contra Sevilla en casa. Después de esto viene el Atleti. Después del Valencia, semifinales, la vuelta. Después de eso, Leganés. Es probable que juguemos contra el Leganés. Sevilla, vale, Sevilla en casa, en el Bernabéu. Vamos a por ello. ¿Aquí hemos hecho ya Ceballos? Sí, pues ya Ceballos. Vale, pues vamos contra el Sevilla, vale, vamos en casa en el Bernabéu. Nos enfrentamos a un Sevilla que debería perder, debería dejarme ganar. Quiero ganar esta liga, por favor. Doblete de Harry Kane. Ninguno de penalti. Eso es novedad, ¿eh? Vale, doblete de Kane, victoria, 3 puntos más. Y a seguir, líderes, una jornada más. Hemos pasado una final más, quedan 14, que no son pocas. Adiós a la buena racha de Neymar. No sé qué no ha jugado. O al menos no de titular. Habrá tenido minutos. Vale, entrenamiento. Yo aquí sigo entrenando jugadores del filial, pero yo no tengo sitio para subir a estos jugadores del filial. Tengo ahora mismo 3 huecos. Bueno, realmente sí que tengo para subir a Deluxe, Lefebvre y Quiroga. García ya está en primer equipo. Y si no, podríamos hacer hueco echando a alguno, echando a Fidalgo o alguno de estos. Tío, yo había guardado antes por algo. Yo había guardado antes por algo. ¿Cuándo he guardado? He guardado hace 5 minutos. ¿Cuándo he guardado? ¿Yo cuándo he guardado? ¿Cuándo he guardado? Creo que ha sido antes del partido contra Sevilla. El 17. ¿El 17 es antes del Porto? No, el 17 es después del Porto. Vale, voy a hacer una cosa, ¿vale? Lo siento mucho. Repetiré esto rápido. No voy a perder a Odriozola por 30 millones porque se me ha olvidado renovarlo. Porque además es que he guardado la partida para renovarlo, pero se me ha olvidado. Bueno, ya está. Ya está, sé que he guardado la partida, así que estamos después del partido del Porto, justo antes del Sevilla. Efectivamente. Lo siento, va a durar un poco más el vídeo para hacer el gilipollas. Vale, Odriozola.
Odriozola, crack. Mastodonte. Ven aquí que te renueve, porque esa cláusula que tienes es que, claro. ¿Que cómo voy a dejar salir a Odriozola por 37 millones? ¿Que Odriozola va a salir por 80? A ver. Ahora 80 igual no, pero. Por más sí. Rol, ocasional, cuela. No, pues la rotación. Quique Sánchez Flores de la gente de Odriozola. Me parece bien. Contrato, 5 años. Pues 5 años. Por cierto, curiosidad. El que había pagado la cláusula era el Bayern de Múnich. ¿Casualidad? Pues no lo sé. 113, 115 de cláusula. 115 de cláusula, sí, yo creo que por 70 y largos 80 millones lo vendemos. Ahí está el sueldo, vale, nos vamos a Odriozola, tío. Es que se me había olvidado hacerlo. Mira que he guardado la partida antes, pero me he liado con otra cosa, no sé lo mismo con qué. Y al final he pasado. Vale, pues vamos a avanzar esto rápido, vamos a ver el partido de Sevilla. Si pierdo o empato, me jodo. No voy a repetir ahora la victoria, ¿vale? Ya que la he cagado y que estoy repitiendo esto, si ahora no gano, me como el perder, digamos. Oferta por Neymar del Barça, 128. ¿Es lo mismo que ha ofrecido antes? Tiene toda la pinta, ¿no? Sí. Diría que sí. Pues entre 150 y 185, a ver si pagan. ¿Y aquí qué? ¿Neymar qué quiere jugar? Vale. Pasa exactamente lo mismo, ¿no? Están las cosas programadas, tío. Rueda de prensa, venga, vamos a la rueda de prensa, vamos a hacer las tres mismas preguntas. Voy a contestar tonterías y ya está. Ya veremos. Bueno, que había tenido que hacer un corte porque hablan a gritos en esta casa, de verdad. Venga, rueda de prensa, venga, despachamos la rueda de prensa rápido. Vamos al partido rápidamente y seguido nos vamos al del Athletic. Venga, vamos, tal equipo titular, sí. ¿Marcará Harry Kane otro doblete? No lo creo, la verdad. El partido se desarrollará diferente. Ha marcado Harry Kane, pero solo uno. Solo uno. El 1-0 es más justito, ¿eh? Vale, Rodrigo ha sido cedido. Esto me gusta. ¿Se irá al Tottenham? ¿Tottenham dónde está cedido ahora mismo? Vinicius. Curioso, ¿eh? Curioso que se vaya a ir Rodrigo al mismo equipo en el que está ahora mismo Vinicius. Es decir, volverá Vinicius y se irá Rodrigo al mismo equipo. Y después cederemos otra vez a Vinicius. Quizá también a Tottenham, quién sabe. ¿Quién sabe? ¿Qué ha pasado aquí? ¿A qué ha pasado algo? ¡El Barça ha empatado un partido! ¡El Barça ha empatado con el Eibar! ¡El Barça ha empatado un partido! ¡Se ha dejado puntos el Barça! Dos puntos se ha dejado. Voy a llorar y todo. Se ha dejado puntos el Barça. Se ha dejado puntos el Barça. O sea, al final no va a salir bien lo de repetir, ¿eh? Os juro que no iba con esa intención. Os juro de verdad que no iba con esa intención, pero... ¿Qué quieres que os diga? Pues el Barça se ha dejado puntos, pues habrá que aprovecharlo. Habrá que aprovechar eso. Increíble, histórico. La última vez marcasteis 3 goles al Athletic, no creo que repitamos, pero bueno. ¿Conseguirá el equipo mantener la racha? Sí, claro. ¿Tanto vista atrás, qué piensas de ese gol teniendo en cuenta que vais a jugar contra el Athletic? Pues que ganamos al Sevilla, pues que es un rival duro, no, es difícil marcarle goles a un rival como el Sevilla. Eso es lo que te puedo decir. Y también te puedo decir que tenemos intención de ganar al Athletic y que con suerte el Barça se va a dejar puntos otra vez. El Barça está entrando en mala dinámica, eso es bueno para nosotros. Por un momento me había asustado, pero no, ganamos al Athletic 3-0, doblete de Harry Kane. Y un gol de Kylian Mbappé. Mbappé. Y del Barça, ¿qué sabemos? Ya, Real le ha metido 4 al Betis, ¿eh? Pues ya tenemos final de Copa. Real Madrid y Real Sociedad. Vale, eso por un lado, por otro. Por un momento pensaba que el Barça había perdido. No, es que no ha jugado. Vale, tranquilidad. tranquilidad. ¿Os imagináis 3 pinchazos seguidos del Barça de repente? El Barça no paga por Neymar. No tengo problema. Va a haber alguien que pague, seguro. El City estaba dispuesto a pagar 174. Que eso habría subido a 180. Y luego sube a 65. Algún día subiré a estos jóvenes. Porque si no van a empezar a irse solos. De hecho, ahora mismo podría llegar un mensaje de Juvenil finaliza su contrato. Y que se haya pirado sin decirme absolutamente nada. Podría llegar, ¿eh? Más de una vez ha pasado. Por eso os digo. Este partido contra el Valencia, sinceramente me da un poco igual.
Después del 3-0 de la ida, aquí no hay mucho que ver. Vamos a la rueda de prensa a ver qué preguntan. Si me preguntan por la eliminatoria si está decidida, voy a decir que sí. Tenéis la eliminatoria muy encarnada, pero ¿podría pasar algo que cambiara las cosas? El Valencia se merece un respeto. Queremos ganar y demostrar quiénes somos. A ver qué digo. Queremos ganar aquí jugando lo de siempre, fútbol de ataque. No me gusta. No me gustaban mucho esas declaraciones. Esto aquí. El ritmo. Siempre el ritmo, ¿no? Siempre el ritmo, pues el ritmo alto queremos tener, un ritmo competitivo, un ritmo de... ¿De cuántas victorias seguidas? Llevábamos 13... No sé hasta qué punto llevábamos 13, creo que hasta el partido antes del Barça. Llevábamos 13 si no me equivoco. Y hemos sumado 4 victorias más. Pues estamos bien, ¿no? Estamos muy, muy bien. Y vamos a intentar sumar una victoria más. Nos enfrentamos al Valencia en estas semifinales de Copa. Contra el Leganés jugarán los suplentes. Sí, sí, sí. Y aquí voy a poner a los titulares para intentar cerrar bien esta eliminatoria. Pero vamos, que falta no hace. Lo saco, pues... Pues mira, si Kane sigue marcando goles, sigue inflando estadísticas, pues mira, pues eso que se lleva. Casemiro, De Jong, Leroy Sané y un doblete de Harry Kane. 0-5 al Valencia, 8-0 en el global. Para dejar fuera al equipo Che de la final de la Copa. El Barça, a 3 puntos en Liga. Me encanta ver eso, tío, me encanta ver eso. Pensaba que íbamos a tener una liga disputada hasta el final, que la vamos a tener, porque 3 puntos siguen siendo una distancia muy corta. Pero no es lo mismo 3 puntos que 1. Con 3 puntos me puedo permitir incluso una derrota que me dejaría como campeón. De hecho, aquí lo veis, en caso de empate de puntos, yo sería campeón. Eso antes no ocurría. Vale, y ahora que ocurre, me gusta. Ahora que ocurre, me gusta porque tenemos ahí un margen de perder un partido. Es muy importante eso. Con un punto de ventaja no teníamos ese margen. De hecho, con un punto de ventaja no teníamos margen ni siquiera de empatar un partido. Tenemos ahora la partida contra el Leganés. Y decía que iba a jugar con los suplentes. Y efectivamente voy a jugar con los suplentes. He dicho que iba a hacer el episodio un poco más largo por haber tenido que repetir esa parte de Odriozola. Y efectivamente vamos a hacer el episodio un poco más largo. Nos vamos a enfrentar al Leganés en Mutarque, con los suplentes. Vamos a hacer aquí un cambio, como siempre. Ya sabéis que siempre me gusta poner a Odegaard en el centro del campo. Lo que no me gusta es poner a Valverde tan atrás, pero... ¿Y qué hago? ¿Y qué hago, no? ¿Y qué hago? Es la pregunta. Vamos a poner a Saf en la banda. Y la verdad es que esta formación la utilicé antes y no me disgustó nada. Otra opción, jugar con falso 9. Poner a Rodrigo por la derecha. O Odegaard de segundo delantero. Y poner a Saf como interior. Incluso como medio centro defensivo. ¿Por qué no? Militao, por cierto, me encantó en el último partido. ¿Al Saf aquí de medio centro defensivo? Pues sí. Vamos al partido, vamos contra el Leganés en Butarque. Habrá otra victoria más en esta liga. Aquí estamos en el Municipal de Butarque para enfrentarnos al Leganés en esta jornada. Jornada 26 diría que es de liga, si no me equivoco. Y nada, pues a por una victoria que nos permita seguir 3 puntos por encima del Barça. Vamos, Valverde. Cuellar. Vamos. Ceballos. No ha sido Ceballos. Para Rat. Ya no sé lo que digo. Ceballos para Slav y a Slav. Que tira y ahora le saca la defensa, tío. Mira cómo saca ese balón con el pie, tío. ¿Qué dices? ¡Adiós! ¡Qué golazo de Ceballos, tío! ¡Qué golazo de Ceballos! Y ahora de marcar en este partido, de verdad. ¿Cómo se estaba complicando? Con Cuellar, con la defensa cortando todo. Los Ceballos acaba de meter un golazo espectacular. Pues balón que le llega de rebote a Neymar. Después de intentar robarle un balón a Neymar, que además había sido falta. Y Neymar que hace el segundo justo antes del descanso en un partido. Que ojito con el Leganés, ¿vale? No estamos mal, pero creo que nos falta gol. Al final el gol de Ceballos es un tiro lejano, que sí, que está bien. Y este viene de un rebote. Nos falta gol claramente. Pero bueno, estamos ganando 2-0, así que tampoco me voy a quejar aquí mucho, ¿no? Tenemos menos posesión que el Leganés. El juego te domina con esta nueva dificultad. Y bueno, vamos a intentar que cambie un poco la segunda parte con este marcador a favor. Madre mía, qué jugada. No ha sido fuera de juego de Mendy. ¡Qué jugada brutal!
¿Cómo Rafa ha iniciado abriendo para Mendy? Mendy ha tocado para Neymar. Neymar le ha tirado la pared a Mendy. Y Mendy ha puesto el centro raso para que rematase Rodrigo solo en el segundo palo. 3-0. Jugada increíble la que acabamos de hacer. Ojo de Gar el desmarque que ha tirado. Ojo de Gar, 0-4. El Leganés ahora mismo está cao. Se fue fuera el tiro de Neymar. Pues buena jugada de Odegaard, ha conectado con Neymar, y Neymar dentro del área que no ha fallado, ha hecho el quinto. Bueno, pues acabó el partido, 0-5 ganamos al Leganés, en un partido que quizá por el resultado engaña, ¿eh? La primera parte ha sido muy igualada, sinceramente hemos tenido una ocasión en la primera parte. O bueno, a ver, clarísima, clarísima, hemos tenido la de Ceballos, creo que una más también que ha parado Cuellar, uno que ha sacado en defensa, bueno, no, realmente hemos tenido ocasiones. Pero al descanso los tendríamos que haber ido 1-0, perdón. Hemos tenido suerte en ese segundo gol de Neymar. Y la segunda parte sí que ha sido completamente diferente, ¿no? La primera parte, como digo, muy igualada. De hecho, el Leganés ha dominado gran parte del partido. Y la segunda parte ha sido bastante diferente, ¿no? Ha sido una segunda parte donde hemos superado, hemos arrollado claramente al Leganés. Goles de Rodrigo, de Odegaard y de Neymar en esa segunda parte clave, completamente clave, es el primer gol de Dani Ceballos, ¿no? En esa primera parte, ese tiro lejano, que ha sido un golazo. Ha sido un golazo, que no hay. No hay mucho más que decir. Vamos a ver la entrevista post partido, ¿vale? Antes de acabar. Pero ya os aviso, no os acostumbréis a estos resultados, porque los partidos con esta nueva dificultad van a ser de un gol, dos de diferencia. Tres ya va a ser algo espectacular. En este de cinco. Ha sido una excepción. Ha sido una excepción clarísima. Clarísima, porque la primera parte. La primera parte no era para acabar 2-0, ya lo digo. Y la segunda sí. La segunda sí, pero no sé por qué exactamente, pero como que el Leganés estaba más flojo. Ha estado más flojo, menos intenso, podríamos decir. Y eso ha permitido que hayamos ganado. Bueno, pues con esto dejamos el episodio de hoy. Vamos a ver un momentillo por aquí. A ver. Me gustaría dejar claro que si no se cuenta conmigo más a menudo, me veré obligado a replantearme mi futuro. Bueno, lo que tú digas, Neymar, si es que estás como estás. ¿Varán al Atlético? Pues no. Y Neymar está transferible, así que no sé qué me está contando con eso, la verdad. En fin, vamos a dejar este episodio por aquí. Espero que os haya gustado. Sabéis que si es así, podéis dejar un like y nos vemos en la próxima. ¡Cracks! Adiós.